Gracias, Señor. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste. Y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
Damos bienvenidas a aquellos que están aquí por primera vez. En esta iglesia decimos, después de Dios, las visitas es lo más importante que nos puede pasar. Así que si alguien nos está sintonizando por primera vez en las redes sociales, siéntase muy bienvenido. Disfrute de este tiempo especial de comunión con Dios, de mensaje a través del canto. Pero también si alguien está aquí por primera vez, solamente levante su mano para manifestarnos que está aquí visitándonos y nos dará mucho gusto. Aquí hay algunas manos levantadas, bastantes. Muy bien, muy bien. Por favor, vuelva a levantar su mano hasta que alguien llegue y le salude. No la baje. Visitas, por favor. Ahora sí, lleguen y saluden, por favor. Ahora sí, bien, excelente. Bienvenidos, bienvenidos. Siéntanse en casa. Esta es su iglesia. Y que Dios les bendiga en gran manera. Que salgamos y vayamos a casa con una sonrisa, entendiendo que Dios nos ha hablado y nos ha bendecido. Dice la palabra del Señor en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El viernes estuvimos aquí y no pudimos dejar de sentir tristeza, luto, tal vez hasta un poco de desesperación. Pero ahora la situación es muy diferente. Ahora tenemos esperanza. Ahora sabemos que hay una buena noticia. La noticia más importante y el día más importante para los cristianos de todo el mundo: Jesucristo ha resucitado. Hermanos, Jesús ha resucitado. Otra vez, hermanos, Jesús ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Alabemos al resucitado. Sean bienvenidos, es un gusto tenerlos. Solamente con todo respeto y con mucho cariño, pedirles que los aplausos los dejemos al final. Cantaremos 7 cantos. Es una secuencia, es una narración de todo el proceso que vivió nuestro Señor hasta su resurrección. Así que muchas gracias por su atención.
bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Aquello que Dios hizo en el pasado nos da certeza de lo que hará por nosotros en el futuro. Bendigamos a nuestra roca eterna, Cristo Jesús.
aquel en quien todos tenían puestas sus esperanzas había venido con un propósito. Muchos pensaron que instauraría un reino terrenal, terminando con la opresión de su pueblo. Jesús, empero, cumpliría con el plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Derramaría su vida hasta la muerte, llevaría el pecado de muchos y su nombre sería la esperanza de los gentiles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios habló y el mundo existió, mas al cumplimiento del tiempo, la palabra se hizo carne, semejante a nosotros en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Durante 33 años caminó sobre la tierra, fue tentado más sin pecado. Él rió, él lloró, amó a los que no eran dignos de ser amados y tocó a los que no eran dignos de ser tocados. Devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y dio vida a los muertos. Luego, como cordero fue llevado al matadero. Jesús fue conducido al Calvario y condenado a la cruz, humillado, burlado y torturado. Sufrió una muerte cruel para reconciliarnos con Dios. Él pagó nuestra deuda para ser liberados de la maldición de nuestro propio pecado. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Oh,
Su cuerpo sin vida yacía en aquella tumba, mientras sus discípulos se escondían asustados, con corazones abatidos. Ellos no podían entender por qué los había dejado tan pronto. Pero al tercer día, tras un gran estruendo, volvió a la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pronto se extenderían las buenas nuevas y hoy resuenan como un cántico triunfal. Ha resucitado, verdaderamente el Señor ha resucitado. Esperanza viva. Aquí descansa nuestra fe en Cristo, la esperanza de gloria. Es la certeza de que Dios nunca nos dejará a pesar de las circunstancias. Él nos levanta cuando nos caemos, nos cubre con la sombra de sus alas, nos sostiene en sus brazos cuando somos débiles para continuar. Él está presente
cuando vienen las lágrimas, cuando sufrimos alguna pérdida, y continuará a nuestro lado hasta que exhalemos el último aliento, y estará allí para darnos la bienvenida en la gloriosa eternidad. Aunque el cielo y la tierra pasen, no debemos temer, porque en Él tenemos nuestra esperanza viva.
Es el día de victoria. Pero es el día de victoria para el que tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Ya no hay duda, Él ha resucitado. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio que hizo en lugar de nosotros. El ser humano se esfuerza por salvarse solo. La religión no te puede salvar. Las obras buenas tampoco. El Señor Jesús resucitado pagó en la cruz por nuestros pecados. Para ser salvos, solamente hay que aceptar su sacrificio. En primer lugar, reconocer que somos pecadores, que ninguno de nosotros puede salvarse por sí mismo, que necesitamos un Salvador. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que no solamente fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, sino que como prueba de que lo puede hacer, que puede perdonar nuestros pecados, prometió resucitar. Y resucitó con gran poder y gloria. Y así como resucitó, promete que para sus discípulos, sus seguidores, nos dará, nos regalará, nos obsequiará la vida eterna si le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Hagamos una oración, cierre sus ojos. Gracias, Señor, porque cumpliste lo prometido. Dijiste a tus discípulos que tendrías que ir a la cruz. Algunos se escandalizaron porque dijiste que tendrías que morir. Caminaste hasta el Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre en precio por nuestro pecado. Y ahora, Señor, sabemos que has resucitado. Seguramente fue el acontecimiento más importante de la historia del mundo que tú te levantaras de la tumba y que te aparecieras a muchos que son testigos de ese portento, de esa maravilla. Y ahora mismo, Señor, estás sentado a la diestra del Padre, intercedes por nosotros y te has dado toda la autoridad. Por cuanto fuiste y te humillaste, Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre hoy podemos ser salvos. Así que si alguien escuchando por las redes sociales o en este lugar quiere aceptar ese sacrificio de Jesucristo, pero también hacer suya la resurrección, hoy puede decir en una oración allí adentro de su corazón. Usted puede pensar esa oración porque Dios conoce el pensamiento, no tiene que decirla con voz audible, pero puede hacer una oración en su mente diciendo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que por mis pecados merezco estar lejos de ti, pero gracias por morir y resucitar. Y hoy quiero pedirte que seas mi Salvador. Quiero ser un discípulo, quiero ser una discípula de ti. Si estás haciendo esta oración, el Espíritu Santo te está dirigiendo. Y hoy mismo está siendo escrito tu nombre en el libro de la vida. Y nadie lo va a borrar de ahí porque solo Dios lo escribe. Si has hecho esta oración reconociendo a Jesucristo como el Salvador tuyo, ahora mismo eres salvo y pase lo que pase, estarás para siempre con Él. Gracias, Señor, por la certeza de la salvación. Gracias, Señor, por la certeza de la vida eterna, porque tú venciste a la muerte y pagaste por nuestros pecados. Ahora nos puedes regalar esa salvación si te aceptamos, si la aceptamos como nuestra. Muchas gracias, bendito Dios. Oramos todo esto con gratitud en el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hermanos, el Señor ha resucitado. Amén.
Vamos a ser ministrados en las ofrendas por los hermanos diáconos que han sido comisionados, que han sido nombrados. Queremos decirle a los que nos visitan que en nuestra casa apartamos algo para traerle a Dios y lo ofrendamos. Si usted nos visita, usted no tiene la obligación, no debe hacerlo. Y no se sienta mal si no lo hace. Solamente es la adoración de nuestro corazón que preparamos en nuestra casa y la traemos a Dios. La Biblia dice que ofrenda sin preparación no es ofrenda. Entonces, traigámosle al Señor nuestras ofrendas. La atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar, por esa mujer, la doña linda, que pega mis botones y mucho más, por ese tesoro, mi compañera fiel, por esas cosas. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque un día viniste a morir en una cruz, Señor, y no te quedaste allí. Gracias, Señor, porque resucitaste, porque vives, Padre. Gracias, Dios, por todo tu sacrificio, Señor, en la cruz que nos regala la vida eterna. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas, Padre, para que sean usadas en tu obra. Bendice al dador alegre, mi Dios, y bendice a aquel que no ha podido hacerlo por motivos de salud o falta de trabajo. Tú provéele, Señor. Ponemos estos diezmos y ofrendas en tus manos para que sean usados de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por el ministerio coral de nuestra iglesia, y hoy hemos entregado la ofrenda que preparamos durante meses. Cada viernes estuvimos aquí ensayando durante 2 horas y nos place mucho entregarle a Dios esta ofrenda, que esperamos que el Señor la use para que usted sea edificado. No puedo dejar de decir, si usted canta y quiere servir a Dios con el canto, por favor, intégrese al grupo.
Este es un grupo que no solamente somos parte de la iglesia, sino estrechamos lazos de amistad. Por ejemplo, después de esta presentación vamos a tener un convivio de gratitud a Dios, y ahí queremos que esté usted también, que sea parte del coro. ¿Alguien quiere hacerlo? Miren, estamos recibiendo clases de canto. Tenemos una maestra excelente, una maestra que Dios ha preparado durante mucho tiempo, y ahora viene y nos comparte sus conocimientos. Y la verdad es que creo que cada vez lo hacemos mejor para Dios, porque resulta que estábamos siendo diamantes en bruto y ahora estamos siendo pulidos. Ya estamos siendo diamantes que brillan un poquito más. Así que, ¿alguien quiere integrarse al coro? No es necesario que usted tenga una gran voz. Sí es necesario que sea afinado. No queremos desafinados, ¿verdad? Pero es necesario que usted se ponga en las manos de Dios y de la maestra, y seguramente va a mejorar, se va a sorprender. Hay técnicas, y las técnicas funcionan, hermanos. ¿Alguien quiere agregarse al coro? ¿Alguien levante? Dios le bendiga, acá hay dos manos, gloria a Dios. Aplausos, tres allá, tres manos. Yo les voy a suplicar que quien levantó la mano se ponga de pie, porque alguien del coro va a ir a orar por usted. Póngase de pie, por favor, esas tres manos que se levantaron. Gracias a Dios, gracias a Dios. Acá hay dos manos y allá hay una. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Acá está otra hermana. ¿Alguien más quiere integrarse al coro y darle a Dios ese talento que le ha dado? Si es así, póngase ahí de pie en su lugar. Alguien va a ir a orar por usted y le va a dar gracias a Dios. Miren que ya están todos listos, para ir a orar. Ah, gracias a Dios acá. Gracias a Dios. ¿Alguien más, por favor? Acá nos falta alguien más. Vengan para acá, de este lado. Bendito sea Dios. Échenle bola. Eso. Gracias a Dios. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estos hermanos que se levantaron. Si alguien más quiere hacerlo, es la última vez que invito. Aproveche el chance. Alguien más que se quiera poner en pie y decir, yo quiero participar en el coro y integrarme para usar mi voz en el servicio a Dios. Oremos. Gracias, Señor, qué bueno eres. Gracias por esta bendición de estos hermanos que ya están de pie y que ahora mismo están siendo ministrados y han hecho un compromiso. Gracias, Señor, úsales también. Gracias por sus voces que les has dado. Bendito seas, gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor, y sabemos que tú les vas a dar mucha alegría, mucho gozo. Les vas a dar la bendición de ser parte del coro de la iglesia, y al final estaremos en tu presencia cantando para ti. Gracias, Señor, bendito seas. Oramos en el nombre de Jesús con mucha gratitud. Amén, Señor. Dele un abrazo y dígale bienvenido al coro. Gracias a Dios. Y por favor, hermanos, no se vayan sin anotar su teléfono para agregarlos en el chat, en el grupo de WhatsApp del coro. Así que alguien, por favor, que tome sus teléfonos al final, no los pierdan de vista, porque hay que seguirlos motivando y dando gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, de verdad, hermanos, en serio, damos gracias a Dios porque el Señor trajo a este grupo a nuestra maestra Judith Sánchez. Gracias, maestra, póngase de pie, por favor. Ella es nuestra maestra. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, maestras. Reciba la gratitud de nosotros ante Dios por usted. Y la vez pasada que la maestra nos ayudó y dirigió el coro, porque esta es la tercera ocasión ya, ¿verdad? Y la vez pasada me lancé un clavado y no me caí en una alberca sin agua. Dije, seguro hay una alumna aquí de la maestra, porque ella lleva años ministrando y ayudando. Y sí se paró alguien. ¿Hay alguien aquí que sea alumna de la maestra? Sí, cuando menos en el coro hay, ¿verdad? ¿Dónde está Dana? Ahí está Danita. Gracias a Dios. ¿Y alguien más ha sido alumna o alumno de la maestra? Ella es la directora y da clases y además forma personas en la Universidad Cristóbal Colón, la que tenemos aquí cerca, es nuestra vecina. Así que gracias a Dios por la vida de la maestra, que tiene una trayectoria impresionante. Bueno, hay alumnos de ellas cantando en Europa, sí, tenores y gente ya profesional, así que gracias a Dios. Pues vámonos con esa alegría, ¿les parece?
Mi esposa está por ahí, vamos a despedir. Damos gracias a Dios por este día especialísimo, hermanos. Empezamos con el culto matutino de las 7 de la mañana y desayunamos aquí unos tamalitos ricos. Si usted no vino, se lo perdió. Pero ahora terminamos con este concierto. Lástima que solamente es una vez, ¿verdad? Solamente cantamos una vez. Miren, queremos cantar otra vez en el culto unido de iglesias. El 20 de abril, anótelo por favor, 20 de abril tenemos aquí, vamos a hacer la sede de 10 iglesias viniendo para tener un culto unido. Así que les comprometo, hermanos, cantamos algo, hacemos algo para el Señor ese día. Predicará un pastor invitado de las iglesias que vienen y después tendremos un convivio. Así que allí otra vez nuestro coro estará participando ya en este mes, 20 de abril, sábado, estaremos en un culto unido. Así que gracias a Dios. ¿Algún otro aviso? Pónganse de pie. Oremos a Dios. Gracias a la hermana Elvia por esforzarse y hacer los tamales. ¿Dónde está la hermana Elvia? Gracias. Su hermana. También a su hermana. Gracias, gracias. La hermana Elvia y la hermana Esperanza, las dos y su familia completa. Hermanos, ¿cuántos fueron? ¿200 tamales? 300, wow. Gracias. Dios le dé salud. Gracias. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, pero no se vaya, no salga de aquí sin decirle a un hermano: hermano, felicidades, Cristo resucitó. Hermano, felicidades, Jesús resucitó. Somos afortunados. Si no, nuestra fe sería vana, dice el apóstol Pablo. Pero como Él resucitó, entonces tenemos esperanza. Oramos, cierre sus ojos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Esta es una fiesta. Es una fiesta mundial. Donde haya un cristiano allí, está celebrando que tú resucitaste. Pero también es una fiesta del universo, porque las estrellas, los astros, todo cuanto existe sabe que tú viniste a este mundo para morir por nosotros, para darnos la vida eterna y la salvación. Y saben que en un día como este resucitaste con gran poder y gloria. Qué felices, qué afortunados. Y cada vez que te pedimos la bendición, sabemos que la pedimos a un Dios vivo, a un Dios grande, poderosísimo. Por eso, Señor, bendice otra vez más a tu iglesia, a tu pueblo, a tu rebaño, a todo cristiano en cualquier lugar del mundo. Bendícele, Señor. A nosotros danos tu bendición, que nos interesa mucho ser guardados. Cuídanos. Por tu amor, misericordia, bondad y gracia, ninguno de este rebaño será molestado por la delincuencia, ninguno sufrirá accidente, ninguno de este rebaño recibirá malas noticias. Porque por tu amor, misericordia, bondad y gracia seremos libres del mal. Bendícenos, llévanos por sendas de paz. Y gracias por esta fiesta de este día. Te damos honra, te damos gloria. Tu bendición sobre nosotros, porque te la rogamos en el precioso nombre tuyo, bendito Jesús. Amén. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Felicidades, hermanos. Cristo ha resucitado. Amén. Dios les bendiga.